Saludos y bienvenidos a nuestro programa Magistralmente. Hoy vamos a estar hablando sobre los diversos roles de los pianistas, desde una charanga típica de música tradicional hasta una orquesta sinfónica, como acompañante, como músico de cámara, pero bueno, en disímiles funciones. Manténganse con nosotros aquí en Magistralmente, donde la música habla. Bueno, el pianista concertista lo identifica, en realidad hay que tener como unas cualidades y unas aptitudes para tocar el piano, ¿no? Y que tenga como un desenvolvimiento en todas las cosas que tiene que tocar, sí, todos los ejercicios, toda la técnica, tiene que tener un gran manejo de la técnica, de la musicalidad, del repertorio que está escrito para los pianistas solistas, es decir, hay un repertorio escrito para el piano específicamente. Y es un repertorio donde el pianista se luce el virtuosismo tanto técnico como musical. Es específicamente como la palabra lo dice, la persona que toca el piano, que es pianista y que se dedica a ofrecer conciertos con orquesta, como solista o recitalista también, porque está el concertista también puede dedicarse a hacer recitales solamente. Hay quien le gusta principalmente hacer conciertos con orquesta, hay quien le gusta principalmente hacer recitales, hay quien hace conciertos con orquesta y recitales, pero esa es la verdadera labor del pianista concertista. Tiene que tener lógicamente todo un bagaje de estudio de muchos años, de mucha dedicación, de mucha práctica, para poder hacer una carrera adecuada y de cierta importancia. Escuchas mi canción. ¿Por qué? Porque al fin. No, al fin fui yo. Fui yo quien te enseñó. No, quien te enseñó todo. todo lo que sabes de amor. El pianista acompañante es una función importantísima dentro de la música. Porque, vaya, si lo referimos a la música de concierto, es ese pianista que está en función de acompañar a un solista que está escuchando cómo ese solista va diciendo la música, la respiración, cómo la respira, cómo la siente, cómo la frasea. Y en paralelo, el pianista debe ir en correspondencia. Asimismo, si vamos a la música popular, un pianista de feeling, un pianista de boleros, puede ir acompañando a una cantante y es sobre la misma base, en función de acompañar a ese solista. Si boné, yo te quiero, yo me muero por tu amor. Si boné, en tu boca la miel. Ven
Durante muchos años trabajé con la cantante Esther Borja, esa eximia cantante cubana, que era muy exigente con respecto a la persona que lo acompañaba. Ella no se dejaba acompañar por cualquiera. También estaba acostumbrado a ser cantante acompañada por Ernesto Lecuona. Y tenía su forma de pensar en cuanto al acompañamiento, que es real. El pianista acompañante tiene que supeditarse al cantante en cuanto a seguir su estilo interpretativo, según el tamaño de su voz. En fin, son ciertas, el fraseo, tiene que tener mucho cuidado con eso. Muchos pianistas acompañantes sencillamente acompañan lo que está escrito, y no es así. Tiene que hacerse un trabajo de conjunto para que eso salga como un todo, y eso es muy difícil de lograr. Por eso siempre he dicho que el trabajo del acompañante, que ha sido subvalorado, es muy complejo. Un pianista solista, obviamente, es un pianista que es muy dotado, que es talentoso, que tiene un virtuosismo y que toca solo, que toca obras para ese repertorio, toca obras para el repertorio de piano solo, que generalmente son programas que hacen que el pianista se luzca dentro de su virtuosismo. El repertorista es muy importante en la vida de un músico, en el trabajo de un músico, tanto de un cantante como de un instrumentista, porque es el que monta el repertorio. El profesor del instrumento pues le da la técnica, pero el repertorista le monta lo que el repertorio que va a hacer, con todos los detalles de interpretación, con todo el cuidado, y es muy difícil el trabajo del repertorista, porque no siempre los caracteres de los solistas, sobre todo en cuanto a los cantantes, se adaptan a que se les diga cómo deben hacer las cosas. Por ejemplo, yo conversaba mucho con Luis Carbonell, que era un magnífico repertorista, y me decía esto mismo. Me decía: Nelson, el problema es que muchas veces le orientamos cosas que ellos dicen, no, pero yo lo hago así. Tú lo haces así, pero entonces, ¿para qué buscas un repertorista? El repertorista es el que sabe cómo debes interpretar tal o cual pieza. Thank you.
La música de cámara, como bien dice su nombre, es una música que bueno, empezó desde la Edad Media y el Renacimiento, donde los lugares donde se hacía la música, donde tocaban, eran habitaciones pequeñas y cámaras. Y es la música en la cual tocan varios instrumentos, que pueden ser 2, 3, 4, 5, sin llegar a ser una orquesta sinfónica, ¿no? Hay orquestas que son orquestas de cámaras, que tienen violines, viola, cello, contrabajo, pero no son tan grandes como una orquesta, como bien lo dice. Y era algo bastante, fue algo bastante en la época, en la burguesía, en la aristocracia, porque era mucho más rentable pagarle a una orquesta de cámara para que tocara que a una orquesta sinfónica, por ejemplo. Para determinar las características de un pianista de cámara, tenemos que tener en cuenta cuál es la función del trabajo de cámara en la música. El trabajo de cámara responde a una serie de instrumentos que están tocando simultáneamente, pero cada uno tiene un protagonismo. No pasa así, por ejemplo, cuando está el pianista en función de acompañamiento, que está en función de acompañar a un solista. En este caso, todos son solistas en la música de cámara, pero el rol se va jugando entre los instrumentistas. Y bueno, en este caso, el pianista, podemos tener dúos, tríos, cuartetos, en la que, como ya dije, el rol de solista o el rol de protagonista de la obra se va rotando. El pianista de cámara, pues, tiene la misma importancia que todos los demás músicos. Es decir, la música de cámara como tal es una obra donde todos tocan juntos, donde todos tienen un papel importante. No hay nadie que brilla más, nadie que brilla menos, todos son importantes. Es decir, que aquí tienen que ponerse de acuerdo todos en tocar juntos, en tener la misma idea musical, el mismo fraseo, las mismas intenciones. Y es lo difícil, porque los músicos a veces tienen maneras de tocar muy diferentes. Y hacer coincidir todo eso, el mismo toque, la articulación, es bien difícil. Es decir, y no es una música fácil. La música de cámara tiene un repertorio bueno y difícil también, en el cual es muy diferente a tocar solista, a tocar como acompañante. Sí, son cosas muy, muy diferentes. A ser repertorista, son facetas dentro del piano muy diferentes.